Amigos, yo soy el Waxo y bienvenidos a este nuevo video. Dame chance, quiero pasar de ese lado. Sí, ya me dio, bueno, no me dio chance, pero ya se abrió un espacio. Ay, güey, dan cosquillas esa bajadita, ¿verdad? A mí me dieron cosquillas como caía, como si caía al vacío. Así siento yo. Vamos al Sánchez Pascua. Pascua. ¿La metemos o la dejamos acá afuera? Vamos a meterla. Ay, güey. Vamos a meterla. Creo que sí cabe, ¿no? Vamos a pegarla un poquito. Vamos a dar rápido. Vamos rapidito. Ese comentario. Entonces, amigos, pues así es. Hay que tener mucho cuidado con lo que dicen y el contexto. Oye, ¿tú qué tienes, güey? ¿Ya vieron? ¿Vieron? Y creo que es de la policía. Sí, ¿verdad? ¿Es de la policía? ¡Chale! ¡Órale, vato! ¡Ah! ¿A ustedes no les molesta ir atrás de un camión? La neta, a mí sí. Para empezar, luego se andan par y par por las paradas. Luego van un poco despacito porque, pues, no pueden ir rápido. Y luego te tapan todo el carril, ¿no? Y no ves nada. Bueno, ahorita ya se ve, pero pues cuando vas hacia atrás, nada, se ve nada. Ay, güey, está echando mucho polvo. Y me tapa el paso. Pero como nosotros traemos moto, podemos meternos por acá. Ay, compa. De cara la traición. Ahora sí te tomaron. Porque sus miles pasos son... Pues ya qué pedo, ¿no? Gracias, por lo menos. Chinga. Se bota y todavía se pone mamón. Pásale, compa. La semana pasada tuve un pequeño incidente aquí. Accidente. Bueno, a mí no, sino que yo estaba acá paradito. Dejé la moto ahí cuando de repente un señor le pega, le da un golpazo a la moto y la tira, y todavía se pone mamón, me dice: ay, parece que traes trailer, ¿cómo la dejas estacionada? Yo le dije: no, pues usted que puede traer, usted que trae trailer o qué, ¿por qué no le atina? Güey, me agarró de frente, güey, esas son, ¿qué pedo, güey?
Es así estar meco, güey, para manejar, güey. Está la moto parada, güey. Ese güey viene de frente, güey, y le da. O sea, no mames. Creo que tengo una foto. Le tomé una foto por cualquier onda. Vamos a dar pasito. Dale, bro. A ti ya no. Espérate. Es que es uno por uno, compa. Aquí tiraron mi motocicleta, justo acá donde está ese carro gris. Creo que aquí tengo una foto, pero ya había levantado la moto. Pero pues, lo bueno que se puso mamón al principio el señor, pero su esposa sí dijo, no, pues échale ahí, pues no manches, tú le diste, ¿no? Entonces ya me dijeron, ¿tienes seguro? Le dije, no. Pues no, pues, hay, pues si quieres que te pague, me dijo, pues espera el seguro y ya lo vamos a llamar, que revisen tu moto. Y ahí me ves esperando media hora a que llegara el chinga seguro, que sí tardó más de media hora. Pero pues se hizo responsable, que es lo que cuenta. Ya me hicieron la boleta de los daños, ya fui al taller que evaluaran y ya me van a dar el dinerito para que vaya con mi ojalatero, con mi mecánico, yo creo. Porque es que pues, tiene unos rayoncitos, güey, pero, o sea, no tan feos, pero, güey, no los tenía, o sea, tampoco pedí que pues, me rayaran, ¿no? El faro tiene unos rayitos, me comentaron que ese se tiene que comprar nuevo. ¿Quién sabe cómo va a estar la onda? Pero pues vamos a ver cuánto me pagan. ¡Ocho amarillo! ¡Carajo! Aquí no sé qué ha pasado. Ahí ya tengo mucha hambre. Oh, pues, ¿para allá o para acá? Estaba del Team Marín, del Yo No Fui. Un tercer más puro, ya lo vi. Vamos a cinturear, Yang. Ese semáforo ya no lo pasen cuando estén amarillo, porque miren, ¿dónde van a quedar? Iba a quedar en medio. Iba a quedar en medio y me la iban a recordar 20 veces. I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the road.